nel mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Una m'abbraccia, una ragazza, dopo caffè va pianto, poi si scorigge la voce, ricomincia il canto. Te voglio mai stare, ma tanto pensare, e una catena che scioglie il sangue. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, ma all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire dalla nuvola mi sembrò più dolce anche la morte. Un quarto negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche la notte là in America, ma due volti la tua vita come la scia di un'erica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò più tanto. Sì, si sente viva da felice, ricominciare il suo canto. Talento. Sí. ¡Viva Gibraleón! ¡Ole! 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 ¡Ole!
Grazie. Al piano, Ale Romero, fortísimo aplauso, Daniel Arjona, Pepe Pulido, qué barbaridad. Ay, mi pastorita llorando, hija mía, no es para menos. Además, es que José Miguel me hace llorar como por dentro. Estoy como temblando por dentro, lo que es estremecerte, de verdad. No tienes techo. Además, es que eres el máximo exponente de la expresividad. Yo no sé cuando ella te evalúe, no sé si habrá, no sé, para mí es todo perfecto, pero además tu expresividad, tu pellizco que tienes, que es que me hace decirte ole dos o tres veces porque es como entre flamenco y lírico, y te lo digo otra vez, da igual, eres José Miguel Otero, tienes tu sello y eres único, hijo mío, gracias. Qué barbaridad. Gracias a todos. Cuánto pellizco, cuánta emoción tiene tu voz. Mira, Pepe, ya te voy a llamar Pepe. Como mira, quiera. Como quieras, no puede ser. Me has dejado sin palabras, porque que ya es difícil dejarme sin palabras. De verdad, como he sentido lo mismo que ella. Me ha llorado el corazón, me ha llorado como, no el pensamiento, sino mi interior, ¿sabes? Cada vez que lloramos cuando escuchamos una música o algo, porque lo tramamos consecuencias que uno piensa en la mente, no me ha hecho falta nada de eso. Te has apoderado de mi persona, mira. O sea, se ha apoderado tu voz, tu forma de cantar eso. Y entonces no he tenido que pensar en nada, solo de sentirlo y me has hecho llorar. Entonces, es que no sé qué decirte, estoy sin palabras. Es que eres un candidato a ser el ganador completamente. Me voy a tirar y que no me tiran todo el programa, pero creo que tienes toda la de la ley, no para haber llegado a la final, sino para ser uno de los firmes candidatos a ganar Tierra de Talento. Gracias por existir. Gracias por todo. Qué bonito. ¿Qué se siente cuando un maestro como Antonio se tira a la piscina y dice que puede ser ganador de Tierra de Talento? No puede ser. Es que encima es un grande, son todos unos grandes que me digan eso. Yo estoy en una nube ahora mismo, estoy volando y digo, ¿esto qué es? Estoy aquí, estoy en las semifinales con 5 estrellas. Estoy ahora mismo asimilándolo. Es que también... Madre mía, en una nube nos ha llevado, ¿verdad, Jesús? Desde luego que sí. Es que tienes luz, eres como una luz que guía el camino. Eres una joya, ¿sabes? Las joyas se encuentran en los lugares más recónditos de la Tierra y llegan en los momentos difíciles. Y tú has llegado aquí en un momento que es un momento pues, muy sensible y has llegado como un faro. Has llegado como esa luz que nos guía para ir a sitios preciosos. Y por eso eres uno de los concursantes favoritos de esta edición y por eso me consta que eres uno de los concursantes favoritos de Manu. Y sobre todo ahora, qué suerte tenemos de tenerte y te voy a dar un abrazo de su parte ahora mismo. ¡Ole! ¡Ole! Este faro que nos ilumina. ¡Qué maravilla! Muchas gracias. ¡Qué grande! Tenemos... Yo no sé si artista se hace o se nace. Hay que nacer y te estás haciendo desde luego y vas a llegar a lo más alto. Muchas gracias. Y te lo mereces. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Mariola. Aquí hay una verdad, que es la magia de la voz humana. Lo que él ha hecho con su corazón, a través de su entraña, nos ha mostrado su vida, lo más precioso que tiene, nos ha enseñado su alma a través de su canto. Ciertamente no tienes la técnica suficiente para hacer las cosas que tú querías hacer. Había cosas que se podían hacer mejor, pero has cantado con tanta sinceridad, con tanta verdad, que la técnica se ha quedado atrás. Se ha quedado atrás. Y yo muchas veces lo digo, cuando uno canta con el corazón, con ese instrumento que te ha regalado Dios, solamente tienes que ser fiel a ti mismo y seguir estudiando. No sabemos dónde puedes llegar. Gracias. Está clarísimo que vas a llegar muy lejos. Con ese gozarrón y con estos sabios consejos y estas 5 estrellas de unanimidad me hacen que por favor pida un fortísimo aplauso para tu familia que está aquí para apoyarte. Julia, su mamá, Antonia, su abuela y Julia, su hermana, por favor. ¡Ay, por Dios! Antonia, la abuela más Yeye y Julia, la hermana. ¡Qué maravilla! ¡Me encanta! ¡Niño! ¡Niño que lo perdió todo! ¡Niño! Claro, su niño. A ver, el niño de 1,90 m. Venga usted para acá. Yo te quiero mucho,
Pero qué cosa más preciosa, hija. Pero tú, usted cómo está venido así de guapa. Véngase usted para acá, abuela Antonia, por favor, que se siente ante mí. Un nieto de 1,90 m y que cante así. ¿Cómo se sentí? ¡Derretía entera! ¡Ay, derretía! Oye, qué buena voz tiene Antonia, ¿eh? Antonia. Cuando te veo aquí, digo, mi hijo, mi nieto tiene que salir la voz a ella. ¿Pero eso de dónde le viene esa voz? No sé, hija. A todos ellos solo. Es bueno, muy bueno, muy santo a toda la gente. Claro que sí. A toda la gente. Pero la voz, no sé. La voz, bueno, de bueno, porque la voz viene. La buena. ¿Y la madre qué dice? Yo estoy muy orgullosa de él. Esto es muy grande, muy o sea, grande. De verdad, ¿cuántos kilos pesó al nacer? Esto es una barbaridad, porque pues mira, claro, yo me imagino no, este niño es muy grande. 400. Vamos, no fue tampoco tan... Muy grande, te ha ido vuelto grande. Pero hija, ha ido creciendo de una manera que vaya el niño. Madre mía. El niño. Y no hay techo para José Miguel. Lo que está clarísimo es que está en la final de Tierra de Talento. Y yo pido la puerta grande para este pedazo de familia de José Miguel Otero. Con esta abuela que me ha encantado. ¡Que abre la puerta grande! Ale. Ale, 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 ale. Ha sido súper emocionante ver a ese jurado emocionado con este tema que yo pensaba, yo digo, ¿cómo saldrá? ¿Cómo? Pero me he emocionado hasta yo al tratar de cerca una obra tan impactante. José Miguel es un ser especial. A mí es que abre la boca y me hace llorar. Y me estremece y hoy ha sido impresionante. Hoy él ha sido inteligente y se ha asegurado su pase a la final. Ahora mismo estar en la final estoy asimilándolo porque es muy fuerte. Yo no creía que iba a llegar hasta aquí y pensándolo estoy, digo, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué hago ahora en la final para poder superar todas estas actuaciones que estaba haciendo?